A veces el culpable no es el hombre, a veces el culpable somos nosotras las mujeres. Porque a veces creemos que por estar teniendo otro vamos a traer al esposo. No es así. E incluso el esposo se te va. Hay personas que creen que pagándole al esposo, hay esposos infieles. La dejan y se van con otra. Y ellas creen que metiéndose con otro, ellos van a resolver el problema. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Estamos agradecidas del Espíritu Santo por darnos el privilegio de entrar a tu casita o al vehículo o donde quiera que tú estés escuchándonos. No importa en qué horario, si es por la mañana, por la tarde o por la noche, podemos decir que esta palabra ha llegado en el momento justo. Si va a ministrar sanidad, hoy recibes tú la sanidad, no importa en qué día haya sido lanzado este video. Creemos que la presencia de Dios seguirá ministrando tu corazón y seguirá corriendo como ríos de agua viva. No somos un estanque, Santo, somos una fuente. Gracias, Espíritu. Y hoy estamos convencidos de que el Espíritu Santo hará cosas extraordinarias a través del testimonio de esta mujer de Dios que tengo a mi lado. Le hablo a su hermana y amiga Madeline Ortiz y estoy acompañada de Giovanni Alcántara. Amén. 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 Dios te bendiga, Giovanni, en una manera especial. Gracias. Hoy tenemos un tema bien interesante y es hablar, hoy vamos a conocer un poco de la vida de Giovanni. Ella nos va a ilustrar a través de sus palabras cómo comienza a conocer al Señor, cuál es la parte de su vida donde aparentemente el enemigo quiso destruirla, pero vimos la intervención del Espíritu Santo. Y son cosas que son difíciles de creer, pero solamente aquellos que han atravesado por esas circunstancias pueden decir Dios es real. Y yo sé que muchas personas que están ahí detrás van a decir Dios es real, porque la obra Dios lo ha hecho así como lo ha hecho en usted. Yo sé que lo ha hecho muchos y a través de estas palabras esperamos que lo siga haciendo en muchas más personas. ¿Cómo fue la infancia de la pastora Giovanni? Amén. Primeramente Dios le bendiga a todos. Amén. Lo que me están viendo, amén. Espero que este testimonio fuera para bendición y edificante para la vida, más personas que están marcadas, que están atadas en el mundo, amén. Que han sido marcadas, heridas por el enemigo, heridas por los espíritus inmundos. Gloria a Dios. Bueno, mi infancia desde la niñez, gloria a Dios, nací, gloria al Señor, con mis padres. Y nací viendo idolatría. O sea, lo que tenía juicio, más o menos los niños, más o menos, recuerdo que tenía como 5 años, más o menos. Y en mi casa, donde mis padres, había un altar de brujería, de hechicería. Pues mi madre, gloria a Dios, trabajaba con esos espíritus que no lo vemos, pero son reales. El mundo espiritual es más grande que el terrenal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo visible fue creado de lo invisible. Aleluya. ¿De qué invisible me está hablando? Bueno, del Todopoderoso, de Jehová, Dios. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el invisible, que no lo vemos, pero lo podemos sentir, creó todo lo que hoy en día vemos. Pues bien, entonces el mundo espiritual, desde el principio, sabemos que Satanás se le metió a la serpiente, pero no una predica, es un testimonio para que la persona entienda y no ignoren en esos pactos generacionales que hay en familias que le están haciendo daño hoy en día a la juventud. Hay juventud hoy en día que están siendo herida, maltratada, no porque ellos quieren, sino porque en su generación, porque en su raíz viene una rama creciendo por ahí de demonio. ¿Y cómo hace? A veces no lo entendemos. A veces vemos las cosas fácil, a veces vemos, gloria a Dios, que todo está normal, claro. Ahora mismo está todo normal, pero ahora mismo en el mundo espiritual hay una revolución aquí ahora mismo. Los ángeles están a favor de nosotros peleando con todo demonio, ahora, en el nombre de Jesús.
Y hay una liberación de ángeles cubriendo esta plataforma, porque estamos hablando y no metimos en lo que se llama en el mundo espiritual. Y yo crecí con esos demonios santos, donde di que se le montaba el caballo a mi madre. Y el padre mío, ay Dios mío, él interpretaba una lengua endemoniaca que esa mujer, o sea mi madre, hablaba. ¿Qué? Dios mío. Y yo ahora de poder grande, que soy cristiana, porque yo hasta cuando está, santo, mi alma adora, santo. Ay, chachay, Dios mío. Toma el control en esta hora en el nombre de Jesús. O sea, cuando yo estaba impía, porque el que no tiene a Dios es un impío, es un pecador. ¿Y cómo somos pecadores ahora? Pero somos pecadores arrepentidos. Amén. Cuando yo era impía, que no tenía a Dios, yo no entendía el mundo espiritual, pero yo veía cosas, pero ¿qué voy a discernir si un ciego qué es lo que va a ver? Una gente atado, ¿cómo puede discernir el mundo espiritual? Y yo cuando niña, después que yo estoy grande, ¿verdad? Que soy cristiana, que el Señor me metió bien profundo, y la gloria sea de Dios para ti, Jehová, que no fui yo que te lo pedí. Fuiste tú que lo hiciste. Y yo cuando me convertí, yo veo el mundo espiritual y veo esto. Digo, ¿qué es esto? Y veo ministración y que me ministran esto aquí. Un ejemplo, Dios guarde, que me ministraban. Yo, va, quita esto de aquí porque el agua le va a caer a esa mata. Y yo me quedaba así. Y al rato, pa, yo veía lo que me dijeron y se botaba todo. Cuando yo me convertí, digo, ¿y qué es esto? Entonces, ahora que soy cristiano, puedo ahora ir transicionarme a mi vida de la niñez. Y ahora es que puedo entender el mundo espiritual. Porque cuando yo veía que mi madre hablaba una cosa, que digo que son ángeles, demonios, hablando en lengua en su cuerpo, porque sí. Veo que Dios nos usa a nosotros los cristianos, es hablar en lengua angelical. Sí. Lo dice en Hechos capítulo 2, cuando vino el Pentecostés. Amén. ¿Verdad? Que repartió, dice la Biblia, lenguas angelicales. Cuidado con la lengua, porque fue Dios que la dio. Hay gente ahora que no quieren que hablen en lengua, que reprendan demonios. Y aquí es que van a arrepender. Pero aquí es que vamos a estar, si la Biblia dice que cuando usted entre a una casa, ate al hombre fuerte y reprenda al diablo, ¿a quién es que van a reprender? A la carne, si la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Son con principados, gobernadores de las tinieblas, que están en cada territorio, que tienen un mandato ahí delegado. Es el mundo espiritual. Y yo veía a mi madre desde chiquita, y que se, ni me interesa, que no recuerdo bien, pero yo la veía hablando una lengua que no es la lengua que nosotros hablamos, que yo te digo, hola, tú me entiendes, yo te entiendo. Sí, porque yo tenía 5 años, pero yo sé. Y veo que mi papá se embalaba y buscaba de que un tabaco. Y buscaba unos vasos rojos. Y recuerdo un día que se agrupó de noche un grupo de gente. Y una tía mía que vino de San Juan, nosotros somos de San Juan, ya tú puedes saber de dónde que viene este linaje. De San Juan de los Montones, ay Dios mío, padre, de Juan de Herrera, donde están supuestamente los brujos, no supuestamente, lo están, porque de ahí vengo. De ahí vengo. Viéndolo como yo estoy viendo esto, no me da vergüenza decirlo, porque ya yo soy libre. Esto es para testimonio, para edificar a los demás, para que entiendan, para los que dicen que ignoran las maquinaciones del diablo, ignoran los demonios. Porque ahora tú no puedes reprender un demonio. ¡Ay, que tú lo estás invocando! No, yo no lo estoy invocando, yo lo estoy reprendiendo, porque el diablo yo no lo quiero cerca de mí, ni quiero demonios. Hay que atar, hay que reprenderlo y llamarlo por su nombre. Vete de mí, Satanás, cuando Jesús reprendió a Pedro, que se le metió el diablo a Pedro. Hay cristianos que se le mete el diablo, que hay que reprenderlo también. Y cuando, gloria a Dios, yo veo, bendito sea el nombre de Jesús, que mi madre se monta, bueno, gloria a Dios, de que se le monta supuestamente el caballo. No es que se le monta, se le activó el diablo que ella tenía. Porque era impía, adoraba esos ídolos, invocaba, ella invocaba, y no era de mentira. Los demonios son reales. No, porque hay gente que creen de que, ay, yo trabajo con los santos buenos. ¿Con qué santos buenos? Los santos somos nosotros que le estamos pagando el precio a Dios. Esos son demonios, imágenes. Dios no va con la imagen. Dios no va con idolatría. Mi alma adora. Dios va con el Espíritu Santo de Dios, que lo ha dejado aquí en esta tierra para cuidarnos, para guiarnos, para revelarnos. Mi alma adora a Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí?
Un día llegó mi tía y dije que estaban invocando eso, que el Señor lo reprenda. Y mi tía cayó, yo la vi. Y por ella dije que relajara a mi madre cuando estaba dije, invocando esos diablos, que eso se llenó. Eso es tremendo. Cuando el ser humano, lo impío, lo inconverso, ven eso show, ahí va mucha gente, pero cuando se está predicando la palabra, todo el mundo está de lejito. Porque la Biblia dice que el mundo amó más a la tiniebla que a la luz. Esto es increíble. Aman más a los espíritus inmundos que al mismo Dios. Tuve que ser oculto en toda la esquina. Mejor le hacen guerra a los cristianos. Le llaman la policía, pero no le llaman la policía a los delincuentes. No le llaman a los policías, a los que tienen drinen, que amanecen, a los que hacen show. No, pero a uno pobre. Pobre no, nosotros somos ricos porque tenemos al reino de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Tú me entiendes? Le hacen show a un cristiano. Y cuando yo vi que, gloria a Dios, eso se agrumó de gente. Yo vi que la tía mía, Señor reprenda todo ese espíritu. Le echamos fuera el nombre de Jesús. Se revolcó así, mira, ay Dios mío. Chiquitica, y le daba en la pared. Y ella hacía forma como una culebra. Y le dio, pero esa mujer duró ahí revolcándose y tirando gritos. Que mi familia, si ven esto, ellos saben que no estoy hablando mentira. Incluso creí en esa, nací, me crié en eso, en esas cosas. ¿Y qué tú crees? Mis padres tenían un buen futuro para mí, lo que, ¿verdad? En lo que ellos estaban viendo. Yo creciendo, ellos decían, bueno, esta va a ser mi abogada, me apuntaron en un buen colegio. Ellos eran pobrecitos, vivían en una casa de tabla, de zinc alquilada. Vinieron de San Juan para acá, para la capital. Vivían en el 24 de abril. Gloria a Dios. Entonces, mientras yo iba creciendo, en verdad eran pobres, pero me estaban tratando de dar la educación que ellos podían. Aleluya. Y nada, ahí fue creciendo. Veía también a mi familia bebiendo, fumando cigarrillos, bailando el perrito. Y eso me llamó a la atención. La Biblia dice que lo que tú siembras de cosecha. Así es. Entonces, ellos creían que lo estaban haciendo bien. Sí, lo estaban haciendo muy bien porque me estaban instruyendo en un colegio. Pero había un problema, no me estaban instruyendo en los de Dios, sino me estaban instruyendo en yo ver esas cosas. Y después en la trayectoria, mi mamá después con su altar, ella visitaba la iglesia cristiana. Espérate un momentico aquí. El altar que ellos tenían en San Juan lo trasladaron para acá, para Santo Domingo. Bueno, no sé si ellos lo tenían en San Juan. Yo sé que yo crecí y lo tenían donde yo vivía. Obvio que en San Juan había otro aparte de eso. Okay. Claro, lo tenía mi abuela. Ah, ok. Esto viene ya de generación en generación. Su abuela allá en San Juan, entonces ahora sus padres aquí en Santo Domingo. Amén. O sea, no quería decir eso si mi mami linda me veo, mi abuela. No se me sientan mal por eso, sino esto es un testimonio de a donde Dios me sacó. Amén. Y yo veía eso y ya yo estaba practicando eso. Porque eso es lo que tú le inculcas a tus hijos. Tarde o temprano tú lo vas a ver. Porque por eso la Biblia dice, instruir al niño. Amén. Aún cuando estén grandes y se aparte, ellos volverán. Aleluya, ¿tú me entiendes? Por eso es bueno hacer la escuelita bíblica, por eso es bueno llevar a los niños a la iglesia. Encomienda a tus hijos a Dios, no se los lleve a los brujos. Que los brujos son traicioneros, los brujos, de que tú se los llevas a los brujos, lo ensalman. Y ellos hacen un complot con la bruja para que la bruja se te lo coma. Pero tú lo llevas a la iglesia para que los pastores lo cubran, los evangelistas y los profetas. Y no hay diablo que le pueda poner la boca a tus hijos. Están bendecidos aún tú no seas cristiano. Amigo que me escucha, impío, evangélico. Porque hay evangélicos que creen más en los brujos que el mismo Dios también. Dios mío. Alaba si puede. Hay evangélicos que se convirtieron. Supuestamente. El evangelio lo conocen a ellos, pero ellos no conocen al evangelio porque están atados todavía yendo donde brujo. Y tú no eres libre, págale el proceso a Dios, deja de estar haciendo donde brujería, ve al altar, ora que al tiempo de Dios te va a dar la victoria. Entonces ellos estaban esperando que yo salga a una visitadora médico. Ay, excelente, muy bien, terrible. Mi madre, por donde me quedé, ella ya estaba como visitando la iglesia, porque me acuerdo que me estaba llevando a una iglesia cristiana. Yo estaba chiquitica. Y yo me quedaba así, estaba oscuro, cuando eso no había micrófono.
y se adoraba terrible. Yo no entendía eso, pero yo me quedaba tranquila viendo. Escuche esto, mi mamá siendo bruja con Artal, ella iba a visitar la iglesia. ¡Ay, bruja! Aleluya. Visitando la iglesia. ¡Ay, Dios mío! Y ministrando en el altar. ¡Ay, ay, ay! Todo está fuerte. Ella... No, ella no ministraba, porque también voy a aclarar eso. No, ella no se convirtió todavía en ese tiempo. Mi mamá hoy en día es cristiana, claro. Qué que bueno. Sí. Pero en ese tiempo ella no, ella estaba buscando. No recuerdo, ¿verdad? Porque no recuerdo si ella se confesó. Y no recuerdo si en ese momento cuando ella estaba yendo, ya ella entregó el altar. Ahí no, no tengo mucha experiencia. Amén. Pero hay personas que no tienen altar en su casa, pero lo tienen en su corazón porque son idólatras. Invocan demonios sin tener altares físicos, pero lo tienen en su interior. Son maldicientes. Ya es un satanista. Porque para una persona ser satanista no tiene que transformarse y de que hacer pacto con el diablo. Pero si usted no tiene a Dios, ¿de quién usted? Esto está fuerte. No, que hay satanistas que no saben, pero nada más de usted menciona una palabra, ya eso hace efecto en el mundo espiritual. Porque por la palabra Dios creó todo lo que estamos. Esto es profundo. Por la palabra, Jesús sanó al criado del cinturón que estaba enfermo, moribundo. Por la palabra, escucha esto. ¿Y por qué Jesús le dijo, el que te bendice, yo lo bendeciré, y el que te maldice? Yo lo maldeciré. Hay personas que son satanistas y ellos creen que son de Dios y son del diablo. Entonces, bueno, crecí. En la trayectoria me mudé para otro territorio. Amén. Yo estaba enfocada en que sí, que estaba estudiando muy bien. Terrible. Y cuando me mudé de sector, ahí vino el mundo que me gustaba ya mucho, el bailar el perrito, como le dicen hoy el teteo. Esa madre que me están viendo, no deje tu hijo que esté bebiendo el teteo. Si tú todavía no eres cristiana o padre que me están escuchando, no esté dejando a tus hijos en el teteo, porque tú no sabes si se arma un tiroteo, se arma algo raro, ¿verdad? En el mundo espiritual es real. Cuando en el mundo espiritual se activa algo, escucha bien, se manifiesta en lo espiritual, después se activa aquí en el mundo terrenal. Por eso Dios tiene aquí un grupo de gente que ata y encadena a esos demonios para que se desbaraten los aires y no acontezca aquí. Y yo ya me estaba gustando el teteo. Madre que me escucha, te doy un consejo. Mejor llévala a la iglesia. Encomiéndaselo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hoy en día hay mucha violación. Porque las madres son una apoyadora. Y dejan sus hijos bailar el perrito y le apoyan el no es nada. Y ahí viene un maniático, se le mete su espíritu, la viola y ya quieren meter preso al violador. Claro, hay que meterlo preso, hay que hacer justicia. Pero a la madre hay que meterla presa por sinvergüenza y descuidarse de sus hijos. Los hijos son herencia de Dios, los hijos son una bendición. Y ahí en esa trayectoria, ahí ya me estaba gustando el mundo de la delincuencia. Wow. En plena adolescencia. Sí, claro. Más o menos qué edad usted tenía. Me mudé a los 11 de ese territorio. A los 11 ya estaba viendo los muchachitos. Ya me estaban gustando. Desde chiquitica me estaban gustando los chiquitos porque yo veía a mi familia que parecía una carnicería en mi casa, cada quien con uno. Si tú desde chiquita, obvio, la Biblia dice que no digamos ese refrán. El refrán que se dice, un ejemplo, que si tu papá, un ejemplo, es un delincuente, tú vas a ser delincuente. Claro que no. Aquí las decisiones son individuales, igualmente que la salvación. Cada quien coge el camino que quiere. Pero hay demonios generacionales. Amén. Y también, si tú ves una cosa ahí, por más que tú no quieras hacerla, nada más de tú criarte en ese territorio, hay demonios que te agarran y a veces tú no quieres porque son títeres de Satanás, están atados. Y Satanás los lleva por donde quieran, son espíritu inmundo. Amén. Y entonces yo viendo eso, viendo mi familia, viendo primas que tenían noviecitos, ya yo quería hacer lo mismo, me gustaba. Entonces ahí entré, ahí me estaban gustando los menorcitos. Y ahí me estaba gustando el teteo, ya me estaba gustando el tiqueraje, ya me estaba gustando la vida de los delincuentes, de la prostitución, ya me estaban atrayendo el dinero. Esa es raíz de toda amargura. El dinero, el amor al dinero.
Dios bendice, claro que sí. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Necesitamos la añadidura, pero buscamos el mundo espiritual primero. Y si Dios sabe que no va a ir mal en una cosa, ¿por qué no nos lo dé? Amén. Amén. Así es que dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Amén. Entonces, ¿cómo se desarrolla la adolescencia, su adolescencia? Amén. Entonces, cuando me mudé en ese territorio, ya hay unos muchachitos medio atigueroneados, no voy a mencionar nombre, gloria a Dios, y como que ya me está gustando, digo, wow, Señor, reprenda al diablo. Y me está gustando ya como el mundo del teteo, como hoy le dicen. Digo, wow, cuando ya estoy en de la edad de, me mudé a los 11 y cuando ya se está manifestando a los 12, estoy para calle arriba y calle abajo. Y ya me estoy haciendo coro con delincuentes de Lomina. 4 de agosto, por ahí. Ay, ay, ay. Y ya estoy metida en la cañita también. Ya estoy en el capotillo. Los barrios calientes. Caliente, eso era lo que me gustaban. Pero todavía yo era señorita, escucha esto. Y mucha gente señalando. Esa ya es mujer. Y yo todavía era señorita, no me había entregado a ningún hombre. Eso sí que paraba. Que el que me veía ahí amanecía, decía, ya esa está. Y yo todavía no había entregado mi virginidad, como se dice, ¿verdad? Yo era una niña, pero era una niña que ya estaba en el chapeo, como hay muchas hoy en día. ¿Tú no ves que hay muchas que la desaparecen? Se le salen escondidos a sus padres. Se vuelan. Yo era una de las que me volaba en el colegio por atrás para irme con los tigres. En el Capotillo, yo me acuerdo que yo estaba en el liceo del Capotillo. Cuando estaba, que no voy a mencionar mucho nombre, que no quiero meterme tan profundo, que yo conocía muchas cosas terribles, muchos delincuentes, hasta policía por ahí, que no me voy a meter mucho en esa cosa. No por miedo, sino por ética. Y yo recuerdo que yo estaba tan involucrada en el tigueraje tan fuerte, que ya la escuela, mira, yo estaba haciendo una pantalla, una apariencia, para que mis padres creyeran que yo era seria y que yo iba a estudiar. Así hay muchas niñas hoy en día que los padres creen que son una cosa y le salen otra. Y a veces dejan su pareja para estar apoyando. No, quédate con tu pareja, pero también corrige tus hijos, investiga lo que tus hijos están haciendo. ¿Me doy a entender? Y ahí ya yo me volaba con los delincuentes, a perderme, a meterme en party. Y recuerdo que ahí ya yo estaba consumiendo. Todavía yo no, todavía yo no había dado mi niñez. O sea, no había tenido, un ejemplo, intimidad con ningún hombre. Y ya estaba, me gustaba ya estaba la bebida. Ya estaba consumiendo droga. Sí. Me gustaba unos cigarrillos, los cigarrillos. Yo cogía cigarrillos que mi papá fumaba en Condí. Me trancaba a fumar cigarrillos. Mira, esto es fuerte. Hermano, la hechicería, la idolatría, maldicen a los niños. Eso marcan a los niños y los demonios se apoderan. Hay niños hoy en día que están atados por esos brujos que se están dejando usar por Satanás. Así es. Son espíritus inmundos que hacen pactos satánicos, maldicen a sus hijos chiquitos. Y después cuando les salen drogaditas, cuando les salen prostitutas, después la están maldiciendo. Y tú no sabes que ese pacto que tú hiciste, eso ató a tus hijos. Por esos demonios vinieron el fracaso. Aleluya. Y ahí me estaba gustando. Ya a los 14 tuve relación, como de 14 a 15. Ahí salí embarazada de una vez. Ahí se me descubrió lo curto que yo estaba haciendo. Porque hay mucha juventud que están detrás de sus padres, están haciendo mucho pecado oculto. Y hasta que no salen embarazadas, ¡pa! Porque la Biblia dice, no hay nada oculto de que no vaya a ser manifestado. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y lo menos que yo me esperaba era que me iban a descubrir que ya yo estaba en lo mal hecho. Ya yo estaba teniendo novio y ya yo tenía relación con mi pareja. Y ahí mismito se di en cuenta cuando yo salí embarazada. Hay muchas jovencitas, muchas personas que nada más los padres se dan cuenta cuando ¡pa! Sale la barriga. Y ahí, gloria a Dios, ahí con la barriga ahí me puse más peor todavía. Pero yo no había visto una cosa así en mi vida. Si una mujer embarazada es delicada, tiene que estar... Ahí yo me frustré, porque inmediatamente el padre de mi hijo me... Hay mujeres que creen que saliendo de la embarazada de maldad a los hombres, lo van de que amarrar, dicen ellas.
Es al contrario. Se le dan. Ahora, un hombre cristiano ama, y muchos hombres que no son cristianos, son decentes, cuidan su embarazada. Pero en el mundo ya de la delincuencia, de la calle, el hombre, de que muchacho no amarra a hombre. Aquí el que amarra a hombre se llama Jehová de los ejércitos. Aquí el que te da un buen esposo o una buena esposa se llama Jehová Dios. Amén, porque todo lo que da Dios, lo da bueno. Amén. Entonces ahí yo me involucré. Ya el padre de mi hijo, que yo le salí embarazada, ya tenía otra noviecita, ya no me quería, que ese muchacho no es mío. Ay, una trayectoria terrible. Y tenía derecho a decirme que el niño no era de él, porque yo estaba con más hombres. Tenía razón, claro. Por eso hay personas, aleluya, que los padres le niegan cuando salen embarazadas los niños. Porque si te van con más hombres, que... Claro, tienen derecho. A veces el culpable no es el hombre, a veces el culpable somos nosotras las mujeres. Porque a veces creemos que por estar teniendo otro vamos a traer al esposo. No es así. E incluso el esposo se te va. Hay personas que creen que pagándole al esposo, hay esposos infieles. La dejan y se van con otra. Y ellas creen que metiéndose con otro, ellos van a resolver el problema. No, el problema se resuelve cuando usted viene a Cristo. El Señor es que te trae tu esposo. El Señor es que te trae tus hijos. Los yugos se pudren a causa de la unción. ¿Y quién es la unción? El mismo Espíritu Santo, la gloria del Padre, que está designada para nosotros los cristianos, los que nos arrepentimos de corazón, los que lo buscamos en espíritu y en verdad, los que nos apartamos del mal, los que nos guardamos en santidad. La Biblia dice que sin paz, sin santidad y sin amor, nadie verá al Señor. Y un grupo de gente haciendo cuantas cosas que creen que van para el cielo. Para el cielo no va carne, para el cielo no va demonio, para el cielo no va maestresa. Para el cielo no van los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros tampoco. Para el cielo lo que va es una gente guardada. Dice la Biblia que Jesús se viene a buscar a él mismo y él es santo. Aleluya. Entonces ahí yo me involucré. Mi esposo me dejó. Y mi amor, cuando salí embarazada ahí era que yo estaba más en delincuencia. Y ahí yo me metí a la droga con la barriga aquí y cruzaba con los tigres para Gualey a llevarla. Ya yo llevaba pistola para Gualey desde los tres brazos para allá. Algo fuerte en mi vida. Mi vida fue que lo que me van a ver, lo del barrio de donde yo vivo, saben que es así. ¿Tú me entiendes? Ya me estaba gustando la delincuencia. Gloria a Dios. En casa, enciendo los barrios calentón, me gustaba. Porque también se nos juntaban mujeres malas con malas. Mujeres que daban chavetazo. Mujeres que andaban con ácido del diablo. Ese era mi coro. Eso era lo que me gustaba. ¿Y tú crees que yo quería estar así? No, son demonios que habitan en los cuerpos. Nadie quiere andar prostituyéndose. Nadie quiere dar su cuerpo. Nadie quiere meter droga. Nadie quiere mendigar. Son espíritu inmundo que se apoderan de la humanidad. Hay personas que dicen, ay, que fulana. No, sí, es verdad, la carne le va a dar cuenta a Dios porque se dejan usar, pero son espíritu inmundo. Y hay personas que necesitan ser libres y no es llevándola under un brujo. No es llevándole, aleluya, donde un impío, no, es llevándolo al altar del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí, hermano, mire, si yo empiezo mi testimonio, no hay tiempo, porque hay muchas variaciones, hay mucha tela que cortar. O sea, fue una trayectoria desde más o menos, desde los 12 a 13. Como si fueran 10 años. Dios mío. En un solo año. O sea, me involucré tan fuerte en la delincuencia, en la prostitución. Esto es algo fuerte, hermana. Wow. Fue algo fuerte. Cuando sus padres la vieron en esa condición, ¿qué decían sus padres? Mi padre se sintió muy mal. Estaban decepcionados porque ellos estaban esperando una cosa y le salió otra. Ellos estaban esperando una niña que iba a crecer como yo me criaron, decente, claro. Aleluya, pero bendito sea el nombre de Jesús. Ellos me instruyeron en qué, en estudiar, claro que sí. Pagaron buenos colegios.
me dieron educación. Amén. A veces no son los padres que tienen la culpa. A veces el hombre, los hijos, nosotros mismos tomamos nuestras decisiones. La Biblia dice que cada quien le va a dar cuenta a Dios por las obras que hagamos aquí en la tierra. Y grande y pequeño le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Oíste? Grande y pequeño. Amén. ¿Tú crees que yo a esa edad, decían, ah, es una niña linda, pero es una niña con un tremendo diablo ahí adentro? Nada, me era chiquita, pero el diablo que yo portaba era tan grande que me había muerto, para que tú veas. Porque era una niña. Ay, que Dios la tenga en su santa gloria. ¿En cuál santa gloria? Si a esa niña la instruyen desde chiquita, ay, Dios mío. Si a esa niña la llevaban a la escuela bíblica, gloria a Dios. Le inculcaron el evangelio de Jesucristo. ¿Ah? Porque a mí desde chiquita me llevaban. A la vez que había un altar, mi mamá me llevaba al evangelio. Chiquita a los cultos, pero yo me acuerdo que los domingos me llevaban también a una escuelita bíblica y me metían a Jesús por los tuétanos de los huesos. ¿Y tú crees que si en una de esas balaceras que yo estaba, que me encontraba fuertemente, me habían matado, yo me había ido con Jesucristo porque era una niña? Yo no me hubiera ido, yo me había perdido. Yo me había perdido. Y la misericordia de Dios hoy en día me alcanzó. Y ahí yo me involucré. Es algo fuerte mi testimonio. Y después, a través de la barriga, vino una situación de miseria más profunda todavía. ¿Embarazada usted estaba con sus padres? Sí, claro. Okay. Sí, ¿por qué? El joven que yo me... El padre de mi hijo era joven igual que yo. E incluso yo le llevaba un año. Era un niño. No podía trabajar. Él también vivía arrimado con su madre. O sea, fue cosa de niñez. Amén. Incluso tuve un problema fuerte con la familia y ellos tenían razón. Que decían que el niño no era de él. Y él mismo decía que no era de él. Yo en aquel tiempo me sentía mal porque yo no entendía. Pero ahora entiendo que ellos tenían razón. Porque ellos me veían chapeando de chapeadora con uno aquí hoy, con otro mañana. Obvio, tenían razón de decir que no era de él. Pero, como dice un refrán por ahí, que como que, no recuerdo bien, como que el hijo de su padre no deja a su madre en vergüenza. Yo creo que fue así. El niño nació, ay Jehová, igualito al papá. ¿Me entiende? Ahí de que el niño nació, una evidencia. Nada, ahí llegó el escasez más fuerte. Ahí este escasez, eso fue algo tremendo. Y a través de eso, yo creo que ya mi mamá ahí no tenía ya el altar. No, yo creo que ya lo entregó y se iba, estaba visitando a la iglesia, estaba firme, no firme, ahí más o menos. De ahí ya estaba tan fuerte las cosas que yo seguía visitando altares. Dije, págame baño. Yo me daba ese baño y salía peor, con más demonio adentro. Escucha esto. Ay, ay. Esto es fuerte. Y brujo aquí. Y brujo allí. Recuerdo que iba. Ay, Dios mío, tanta bruja. Una que hay en Sabana perdida. Otra que hay aquí. Ay, Dios mío. Un grupo de brujos. Y yo fui una ande una y le dije, ¿y qué es lo que tú me haces a mí? Yo la miraba así. Y yo miraba todo eso y no me daba miedo. Y yo decía, pero, ¿y esto? Y ella me miraba así asustada. Escucha. Y me decía, es que tú no crees en eso. Digo, es que lo que tú me haces, porque tú me echas un baño a mí hoy y mañana. Un día yo fui a donde esa mujer y me echó un baño. Después fui a donde otra. Dije, para que me entren un dinero. ¿Cuál dinero? Ahí fue lo peor de mi vida. Y dije, para que me cuidaba. Cuando yo salí de esa bruja, yo tenía un novio, entre lo mucho, Señor reprenda. Y él vino y el sábado me partió. Y esa brujería me cuidó a mí. O sea, después del baño de protección, ajá, ahí fue que le pasó. Ahí fue que vino la maldición. Porque tú vas donde los brujos de que para que te cuiden y ellos te entregan al mismo diablo para que te maten. Ese día a mí me iban a matar a través de esa bruja. Porque que el que te cubre a ti es la sangre de Cristo. Para tú ir diciendo de unos brujos son mentirosos. Es verdad que el mundo espiritual es real, sí, pero te entregan a lo mismo que ellos trabajan. Ellos invocan demonios. ¿Tú crees que un demonio te va a cuidar? ¿Cuándo tú has visto que el diablo y los demonios tienen misericordia? Si la Biblia dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Mi alma adora a Dios. Dios mío. Y entonces, ¿cómo usted tiene más adelante? ¿Tiene el encuentro con el Señor?
Bueno, después que yo pasé esa trayectoria fuerte, me prostituí muy fuerte. Aleluya, me metí muy profundo en la delincuencia. Y en los años que duré mucho, mucho atada. Recuerdo que, gloria a Dios, iba a ser... Había una familia mía que me dijeron para hacer unos viajes para Italia. Me dijeron, Jehová, te voy a ayudar, pero nosotros no tenemos dinero. Mira a ver cómo tú buscas dinero, pero te vamos a ayudar como para los papeles. Y yo le dije, ay, claro, vamos para allá. Pues no tenía dinero, tocaba la puerta. E incluso me querían hacer muchos viajes y nunca lo logró. Todo. Pa. Y mucha gente hablaban de mí por mi situación, tenían derecho. Pero la Biblia dice... No juzguéis para que no sea juzgado. Mucha madre me maldecía, muchas personas decían, ahí va la prostituta, a esa la matan. Y el cuchicheo. Y tenían razón. Pero tú tienes hija ahí, chiquita, que viene subiendo. Sí, porque hay mujeres que no son brujas ni nada, pero maldicen a la niña chiquita. Y a la que la ven en prostitución, a la que lo ven a la droga, empiezan a señalar. Ah, que es una prostituta. ¿Por qué tú no le dices, aunque tú no seas cristiana? Ay, hombre, mira la que ella está un ejemplo. En la droga, sácala de ahí. Ella está en la prostitución. No, ya la maldicen, pero ellos no saben que las hijas que vienen de camino, la misma lengua que están condenando a esa que tú estás viendo, te están condenando a tu propia familia y te están marcando a tus hijas. Y muchas de las que me maldijeron, las hijas no le han salido un maíz, ni los hijos tampoco. ¿Entendés? Mientras ellas me maldecían, mientras ellas me celañaban, mientras me decían, a esa la matan, esa no sale de la prostitución, esa no sale de esos vicios, allá estaba en el cielo que me decía un Señor, Jehová Dios, esa va a ser mi princesa. Amén. A esa le estoy esperando, le estoy preparando un escenario. Ahí viene mi evangelista, mi pastora, mi profeta de los últimos tiempos. La que escogí desde el vientre, desde antes de su madre la escogí. Le tengo una sorpresa para la que la están maldiciendo. Gloria a Dios. Santo, mi alma adora. Porque cuando el diablo te maldice, es porque en el cielo ya declararon unas palabras en tu vida. Cuando tú eres muy atacado aquí en la tierra, escucha bien, personas que están siendo sufridas, es porque tú tienes una marca que se llama la marca de Cristo. Y hay personas que son escogidas desde antes del vientre de su madre. Gloria a Dios. Y no sé si... No, este testimonio ha sido... No, esto está fuerte. Nosotros vamos a tener que hacer... a tener que hacer otra parte. Porque esto yo sé que la gente se va a quedar. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo esto fue la fuerte. La trayectoria. Es como Dios ha ido impactando. Y realmente yo estoy aquí escuchándole. Y yo sé que la gente que está ahí también, en su pantalla, está diciendo, realmente Dios cambia. Dios cambia. Dios transforma, Dios liberta. Sí, y a veces de lo de bar, donde nadie... De lo menos vil y menospreciado. Así mismo. Perdón para interrumpirte. ¿Sabe que cuando mi alma adora, Jesús nació? ¿No nació en un castillo? Todo lo estaban esperando, quizá en una jipeta, quizá en una nave. Y dice la Biblia que él nació humilde en un pesebre donde están las vacas. Y la gente se enfocaron y dijeron, ¿quién? El hijo de María, de José, del carpintero, que ese es Jesús. Así hay muchas personas en los barrios que están en los vicios, que están en la droga, en la prostitución, que en el mundo lo rechazan, pero son escogidos por Dios en el cielo. Y perdóname por interrumpir. Está bien, está bien. Nosotros vamos a tener otra entrega de tu testimonio, gloria al Señor. Pero vamos a cerrar este segmento Amén. Para entrar en la otra parte y seguir escuchando cómo Dios, porque en esa parte queremos saber, realmente estuviste profundo en las garras del enemigo. Terrible. Pero para que Dios intervenga en esa parte y quebrarte, nosotros nos hemos quedado con esa dudita y yo sé que ahí el público se va a saborear qué Dios ha hecho en la vida y cómo desde la delincuencia. Es más, desde más todavía, de la hechicería y desde una generación hechicera, fuerte, de brujería, de un linaje corrompido, Dios saca una pastora. Ay, santo. Dios saca una evangelista, Dios saca una mujer de Dios para transformar vidas. Gloria al Señor. Y en este momento yo le voy a pedir a la pastora que haga una oración por esta audiencia.
y ministre esas vidas que piensan que no van a tener cambio. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, aleluya, yo te pido por aquella persona, aleluya, Padre, que están en la droga, amado, que están en la prostitución. Mira aquella evangelista que hoy en día se encuentran en un basurero, que son maltratadas, que son desechadas por el hombre, pero son escogidas por Dios allá en el cielo. Padre, mira aquellas mujeres de Dios, anda, que están en el basurero, Dios amado. Hay mujeres, aleluya, que están en el basurero, que desde antes de la fundación del mundo son marcadas. Anda, lava soja. Mi alma adora, yo siento la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por aquellas que están atadas en la prostitución, aquellas que están, aleluya, acostándose con hombres que ya no quieren, amado, sino que las circunstancias, las situaciones, a los demonios la tienen atada, amado. Yo declaro y profetizo que se rompen maldiciones de hechicería generacional, de la senda antigua de su padre, Dios. Padre, yo cancelo en esta hora toda maldición. Maldición, yo deligo ahora, ay, 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 del mundo de las tinieblas y la ato ahora, Padre, al mundo espiritual celestial del reino de Dios. Yo la ato, Dios mío, ahora. Yo te pido que tú visites, Dios mío, aquellos basureros, Dios mío, aquellas personas que dicen que no pueden. Yo te traigo una palabra en esta tarde. Dios te levanta, tú eres su princesa. Aquellos hombres de Dios, hay evangelistas que están en la droga, que Dios te dice, levántate, hombre de Dios. Hay descarriado, ay, 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 que dejaron a Jesús. Wow. Santo. Hay descarriado que están en el basurero, te dice Dios. Levántate, hombre de Dios. Levántate, aleluya, que no fui yo que te dejé, fuiste tú que te fuiste, como el hijo pródigo. Levántate, levántate, aleluya. Hay muchos, aleluya, que Dios lo va a visitar en esta hora. Hay familia de pastores, hay familia de evangelistas que están en la droga, gloria a Dios. Y hoy Dios te dice, levántate, profeta, levántate, pastor de guerra. No importa dónde están tus hijos, no importa dónde están tu hija, Dios la saca del basurero, Dios la saca de la prostitución. Solo vete al altar como Ana, aleluya. Ay, 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 mi alma adora. No importa que te estén haciendo la guerra, no importa que te digan que tu familia no sirve, aleluya, que ya el diablo lo tiene atada. Mentira, yo rompo esa maldición del diablo, yo rompo todo pacto satánico, yo la deligo del diablo y yo la ato a Dios ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, yo bendigo todo lo que están viendo, Dios mío, esta transmisión. Espíritu Santo, Padre, yo bendigo este territorio. Cubre, Señor, la familia, cubre los matrimonios, cubre los hijos en esta hora, amado de mi alma. Cubre las congregaciones, cubre los pastores que están pasando esta situación, aquellos amigos todavía, Dios, que no te conocen. Levántalo, restáuralo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Poderoso, poderoso tiempo hemos podido disfrutar en este lugar. Sabemos y creemos que la presencia de Dios seguirá ministrando los corazones. Ando, estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Gracias, y también Giovanni Alcántara, pastora por misericordia de Dios. Amén. Esperamos que te suscribas a esta tu plataforma. Amén. Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu canal de Conociendo el Mundo Espiritual. Esto fue una entrega y hasta la próxima. Esperamos verte en el capítulo más adelante que vamos a lanzar de la vida y el testimonio de esta amada pastora. Dios te bendiga y Dios te guarde.